¿Qué pasa, criminales? Iván Cornejo está dañada. Yo reaccioné a esta canción, pero creo que era con Jay Cortés, pero luego me la bajaron. YouTube me la bajó, no sé por qué. Entonces voy a probar a ver si esa no la baja. He encontrado este videoclip, no sé. Tiene menos reproducciones que otro que no tiene audio. El otro tiene 54 millones, este tiene 24, pero como aquí sale él, pues he decidido escuchar esto porque, bueno, pues ya que sale él, lo escuchamos. Ya sabéis, os dejo mi Instagram fijado porque hay una parte de suscripción donde, bueno, pagáis una cuota muy, muy, muy pequeña, la más bajita que había. Entráis en un chat, habláis conmigo, hablamos todos, mandamos cositas, bueno, fotitos, cosas. Y también subo reacciones allí, ¿vale? Por ejemplo, la de Cuerno Azulado la tenéis allí, porque aquí no me ha dejado subirla. Así que eso, vamos a ver qué tal. Y también el nuevo YouTube, ya lo sabéis, tenéis que suscribiros también si podéis, por favor, por lo que pueda pasar. Es el de respaldo, nunca se sabe. ¿Y qué más? Y hay un grupo de Telegram, donde también solo hablo yo. Es un grupo de difusión. Siempre me habéis dicho, cuando yo digo que me gustan las canciones así tristes, que debo escuchar a Iván. Mentado. Si queréis más cositas de Iván Cornejo, aquí en comentarios, ¿vale? Me ha gustado mucho. Me ha gustado más la primera parte de la canción que la segunda, ¿sabes? Como que me ha pinchado más. Pero sí que teníais razón, es sentimental ese chico. Bueno, me dejáis en comentarios. Gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente reacción. Chao.